Muy buenas tardes a todos y a todos. Fundación Cáncer Día tiene la alegría de levantar esta jornada en un tema que nos parece muy interesante, muy transversal por lo demás, para toda la comunidad cáncer, que dice relación con los criterios de evaluación en terapias oncológicas. Para esto, y aprovechando que además estamos en el mes de la prevención y concientización del cáncer de mama, tenemos un grupo de invitados, de expertos y amigos de la casa, por supuesto, que gentilmente aceptaron esta invitación, donando hora de su tiempo personal para estar aquí en esta conversación que creemos que es necesaria, que tiene que ser dinámica y además con altura de mira. Tenemos un expositor extranjero que nos va a poner en contexto en unos minutos y, por supuesto, también a quien invité para que fuera nuestro moderador, dado que el tema escapa a mis competencias, por supuesto. Así que tenemos un invitado especial para que pueda moderar esta jornada que esperamos. Quede la retina de todos aquellos que hoy día son tanto pacientes como están cerca del cáncer, ya sea desde la mirada del especialista como también de la atención primaria. Para eso hemos invitado, y parto por las damas, a la doctora Jimena Valladares, hematóloga del Hospital Salvador y de la Clínica Alemana, al doctor Sergio Becerra, radioterapeuta, oncólogo y controlador médico de la empresa Banmédica, así como también director médico de la Fundación CURE, al doctor Ignacio Newman, profesor asociado de la Universidad de San Sebastián y miembro del Grey Working Group, al doctor Dino Sepúlveda, que actualmente es investigador de la Universidad del Desarrollo y ex jefe del departamento MINSAL de ETESA, al doctor invitado extranjero que les había anticipado, al doctor Fernando Petracci de Argentina, él es coordinador docente adjunto del Instituto Alexander Fleming. Al doctor Roberto Rosso, oncólogo radioterapeuta del Instituto Nacional de la Fundación Arturo López Pérez. Y también al doctor Jorge Arancibia, que nos acompañará seguramente por ahí por las 8 de la tarde, que la hora en que ya alcanza a librarse de la extensa lista de pacientes que tiene que atender hoy. Así que con esto y dándole las gracias también al equipo de Pfizer que nos permite contar con invitados extranjeros, así como también con la plataforma de Centrum TV, para hacer que esto sea más transversal y llegue a más personas de una manera y de buena calidad, por supuesto, es que damos inicio entonces a esto, dejando al doctor Sergio Becerra a cargo de la moderación. Les comento además de que a través del chat podrán hacer sus consultas para que el doctor pueda recibirlas y a su vez compartirla con nuestros invitados y que esta jornada siempre quedan grabadas, de tal manera que lo podrán ver después en diferido a través de la plataforma de Fundación Cáncer Vía en su canal de YouTube. Sin más, y dándote la bienvenida, Sergio, muchísimas gracias por acoger este desafío. Te doy la bienvenida. Gracias, Francisco. Yo siempre contento de colaborar, ¿cierto?, en la difusión de temas importantes en oncología. Y este es uno de los fundamentales, de los que más tienen prensa, marketing y quejas a nivel ministerial. Así que, en honor al tiempo y para que todos podamos aprovechar, ¿cierto?, la presentación que nos va a entregar el doctor Petracci, ¿cierto?, y los comentarios que vamos a hacer en base a ella y otras preguntas más que tengo preparadas para los expositores, partamos nomás. Doctor Petracci, por favor, lo escuchamos para dar inicio al seminario. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un abrazo enorme del otro lado de la cordillera a todos ustedes. Y bueno, siempre es un placer estar en estos eventos y en estas charlas que la verdad son más que enriquecedoras. Bueno, voy a tratar de cumplir el plazo y hacer una rápida revisión, principalmente volcado a lo que es el cáncer de mama del rol del real world evidence o de evidencia en la vida real y cómo generar los datos y cómo eso impacta en la toma de decisiones en los distintos actores del sistema de salud. La charla es cuáles son los endpoints más importantes en oncología. Principalmente vamos a estar volcados al cáncer de mama. Disculpen. Y estos son los, esta es, esta es la presentación que habitualmente tenemos en el día a día en el consultorio con pacientes de cáncer de mama. Tenemos desde pacientes con enfermedad temprana, pacientes con enfermedad avanzada, y esto es lo que nos encontramos en el día a día en el consultorio, distintos tipos de escenarios con distintos tipos de patologías, y en los cuales, cuando tenemos que tomar una decisión,
Tenemos al paciente enfrente, pero a su vez tenemos todo un contexto alrededor que tiene que ver con accesos, calidad de vida, adherencia, costos, creencias, toxicidad financiera, secuencia de tratamiento, estado del paciente, etc. Entonces, todo esto es lo que nos juega hoy en día en la toma de decisión de qué tipo de tratamiento darle a un paciente en la vida real. Muchos confunden lo que es estudios randomizados versus real world data y a su vez real world evidence, esto es, datos y evidencia. Pero claramente nosotros tenemos toda una fase de estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, en los cuales los pacientes son homogéneos, tienen criterios de inclusión, se randomiza o no, depende del modelo, que después lo vamos a ver, hasta que la droga se aprueba, después hay una evaluación post-marketing y finalmente, una vez que la droga o una tecnología innovadora, no solamente esto habla pura y exclusivamente de drogas, nos podemos migrar hacia ciertos escenarios como son las indicaciones fuera de nivel o las indicaciones off-label o indicaciones on-label, pero en poblaciones que no estaban incluidas dentro de los estudios randomizados. Eso es la práctica de rutina. Entonces, en un estudio de investigación evalúa la eficacia, esto es si una droga, un dispositivo, un testeo genético, etcétera, o genómico funciona. Y posteriormente evaluamos si esto funciona en la población, la efectividad. El 90% de la evidencia surge de datos de la vida real y un 10% de estudios randomizados. Esto es lo que engloba la utilización, ya sea de una droga, de un dispositivo, de un testeo genético o un testeo genómico. ¿Cuáles son los nuevos endpoints? Cuando uno ve estudios de cáncer de mama en enfermedad avanzada, no solamente tenemos en cuenta la sobrevida libre de progresión, la tasa de respuesta y la sobrevida global, sino que hay que tener en cuenta ciertos datos para comparar drogas, para comparar dispositivos, que son los intervalos libres de enfermedad, esto es, por ejemplo, desde la cirugía hasta la recurrencia, el intervalo libre de tratamiento, que es desde que terminó la neoadyuvancia o adyuvancia, la sobrevida libre de progresión propia de la droga, el tiempo hasta la siguiente quimioterapia o tratamiento sistémico, el intervalo libre de quimioterapia, la sobrevida libre de progresión 2, esto es con el tratamiento secuencial que fue posterior a la droga en cuestión o a la droga en estudio, y por último, la sobrevida global. Esos son los endpoints que habitualmente estamos viendo, nuevos endpoints para comparar drogas en estudios de investigación. Distinto es los endpoints en real world evidence. Y hay que tener en cuenta que cuando uno habla de por ejemplo, sobrevida libre de progresión en la vida real, por ejemplo, en cáncer de mama, hay que tener en cuenta que es un área gris en las cuales muchas veces hablamos de esa fecha es el tiempo al inicio del siguiente tratamiento. Entre medio hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener una pseudo progresión o una oligoprogresión y ofrecerles tratamientos loco regional. Entonces, claramente, no es el endpoint más duro la sobrevida libre de progresión en la vida real versus cuando uno lo quiere comparar con la sobrevida libre de progresión en un estudio randomizado. Claramente, el dato más robusto es la sobrevida global. Cuando presentamos un trabajo de real world evidence con datos de sobrevida global, realmente es un estudio que tiene mucho más peso que un estudio que no nos brinda datos de vida real. Rápidamente, recuerden que, bueno, todo se inicia con la práctica, con los datos de la práctica clínica. Esos datos hay que capturarlos para generar real world data, para lo cual uno tiene que planificar objetivos, diseñar el estudio, hacer un análisis y lo más importante es la calidad de los datos. Esa calidad de los datos, esos datos nosotros los podemos extraer de distintos lugares, de historias clínicas y electrónicas, historias clínicas en papel, de datos administrativos, de registros, de laboratorios, de base de datos institucionales o incluso del reporte que pueden hacer los pacientes. Hoy en día está muy utilizado eso. Todo esto tienen que ser datos, principalmente datos estructurados. La mayoría de todos estos sitios que extraemos datos son datos desestructurados. Hay que estructurarlos, tienen que ser uniformes y a su vez hay que tener un seguimiento longitudinal. Hay múltiples modelos de estudios de real world evidence y de estudios que propiamente son estudios de investigación, estudios científicos de una rama o que comparan contra datos históricos, o son estudios adaptativos, que son estudios que permiten obtener resultados a corto plazo. Finalmente, ¿para qué nos sirven los datos de la vida real? Nos sirve tanto a los reguladores, a los pagadores, al sistema sanitario, a los pacientes y a la farma. ¿Por qué? Porque refuerzan las indicaciones on-label, permiten hacer una nueva indicación off-label, permiten eliminar una droga de un vademécum o reforzar su utilización, permite poner un precio referencial, generar renegociación de contratos, permite indicarlo en orphan cancer, esto es cáncer que por su poca incidencia no podemos realizar estudios con un volumen de pacientes importantes,
permite realizar indicaciones guiadas por ejemplo, perfiles genómicos o perfiles genéticos, permite ser uno de los pilares de los modelos de riesgo compartido o de cobertura basada en valor o cobertura basada en resultados. Desde el punto de vista de por qué los datos de la vida real son importantes, porque si uno compara los estudios de investigación, vemos estos datos. El 50% de los ensayos clínicos no llegan al objetivo de reclutamiento. 60% sufren modificaciones de protocolo. Uno de cada tres modificaciones de protocolos podrían ser evitables. Y la mediana o la media de retraso de solución de un problema dentro de un protocolo de 60. Esto lleva casi a, hasta que una droga sale al mercado, más de 8 millones de dólares de pérdidas en la industria farmacéutica por el diseño o el mal diseño y seguimiento de un estudio de investigación. Claramente esto impacta en los sistemas de salud, porque los sistemas de salud son sistemas basados en valores. Y la palabra valor tiene distintas interpretaciones. Medicina basada en valor, esto es valor clínico o valor económico, el precio o el costo. Claramente eso lo podemos extraer de los estudios randomizados y de la vida real. Y esto nos va a impactar en tres situaciones. La toma de decisiones en la micro y macro política sanitaria, la toma de decisiones en oncología de precisión y el cuidado de salud personalizado. Muchas veces términos que son confundentes. ¿Qué preguntas están respondidas con los estudios randomizados en cáncer de mama? Por ejemplo, el palbociclib respondió múltiples preguntas. Palbo en primera línea, palbo en pacientes politratados, palbo en mujeres premenopáusicas, palbociclib basado en biomarcadores. ¿Cuál es el mejor partner del palbociclib en primera línea? ¿Qué hacer con los pacientes recaídos durante tamoxifeno? Varios estudios con otras drogas competidoras del palbociclib, como ribociclib y abemaciclib, demostraron beneficio en sobrevida tanto en primera como en segunda línea. Hay múltiples estudios, análisis de subgrupos en todos estos estudios. ¿Qué datos nos aportaron Real World Evidence? Por ejemplo, en cáncer de mama metastásico, los estudios de Real World Evidence demuestran que utilizar en primera línea hormonoterapia más un inhibidor de CDK4/6 versus hormonoterapia sola o versus quimioterapia, esto impacta en sobrevida. Léase a un paciente, le tenemos que ofrecer inhibidores de CDK más hormonoterapia en primera línea versus otras alternativas de tratamiento. Estudio publicado en ASCO de este año, que es el estudio de Rivana, en el cual demuestra que ribociclib más hormonoterapia utilizado en primera línea supera a la hormonoterapia sola y triplica a la quimioterapia en beneficio. Nosotros publicamos el primer estudio latinoamericano prospectivo de cáncer de mama metastásico en pacientes tratados con palbociclib desde el año 2015 hasta el año 2019. El estudio prospectivo con mayor reclutamiento de pacientes en Latinoamérica, en el cual demostramos que la mediana de sobrevida libre de progresión en la vida real fue de 29 meses superior al uso de palbociclib en el estudio Paloma 2. Claramente, en los estudios de Real World Evidence hay sesgos múltiples. ¿Cómo hacemos para mitigar estos sesgos al no ser estudios aleatorizados? Hay distintas herramientas de análisis estadístico, la mayoría de ellas son de regresión logística bimodal, en el cual, por un lado, tenemos los estudios de ponderación de tratamiento en base a la inversa de la probabilidad, y por otro lado, tenemos los estudios de propensity score matching o lo que se llama emparejamiento por puntuación de propensión. No importa que nos recordemos los nombres, que son nombres difíciles, pero son dos modelos que nos permiten asimilar el análisis estadístico de un estudio de Real World Evidence a un estudio randomizado. El ejemplo típico es este, en el cual el estudio Paloma 2, palbociclib más letrozol en primera línea, demostró su beneficio en el endpoint primario, que era sobrevida libre de progresión, pero no tuvo beneficio en sobrevida global por diferentes complicaciones estadísticas, pérdida de seguimiento principalmente y retiro de consentimiento informado de muchos de los pacientes. Pero el complemento de esto en Real World Evidence, en un escenario muy similar, esto es palbo más letrozol en el estudio de Michele o palbo más inhibidores de aromatasa, ambos en primera línea, demostraron estadísticamente en forma significativa el beneficio en sobrevida de utilizar palbociclib en primera línea. Esto está estandarizado, hay múltiples guías, tanto el NICE como la FDA, como ESMO, como ASCO, como el grupo de iSport europeos, van detrás del Real World Evidence para que sea reproducible y transparente. Incluso tenemos revistas, tenemos journals de efectividad, esto es, de datos de la vida real. Finalmente, porque me pidieron que sea breve,
¿Cuáles son los mensajes desde mi punto de vista? ¿Y para qué sirve el Reawol Events? Y abrimos la discusión. Reducción de costos, reducir tiempos en obtener datos de estudios de pacientes en la vida real, lograr mayor acceso, estandarizar procesos, normatizar el valor de la evidencia. Son cosas dentro de las cuales la mayoría de las instituciones, sociedades o asociaciones deben perseguir. Adaptarse a lo nuevo, esto es incluir dentro de los análisis de Real World Evidence inteligencia artificial. Adaptarse a las nuevas herramientas, a las nuevas herramientas estadísticas y a su vez lo que estamos en parte, por suerte, formo parte del Ad Board de ASCO, en el cual para países como el nuestro, de economías emergentes, países latinoamericanos y el resto del mundo, en el cual los sistemas de salud son muy heterogéneos, perseguir guías de tratamiento y de diagnóstico basadas en recursos. Muchísimas gracias y vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Un excelente resumen, ¿ya? Vamos a ser francos, todos saben cómo soy. Al doctor le pedimos que abreviara rápidamente, ¿cierto?, su presentación y logró un éxito absoluto. Así que lo felicitamos mucho. 12 minutos. Una presentación que está un poquito más larga de lo que pensaba el doctor. Pero bueno, yo como decía Francisco, tengo múltiples actividades. Una de ellas es ser contralor en una ISAPRE, un seguro, ¿cierto?, privado. ¿Ya? Y que en el cual tenemos esta discusión con los oncólogos y con los pacientes y además con los dueños del seguro, ¿cierto? Una controversia permanente en cuanto a qué tratamientos oncológicos autorizar o financiar y cuáles no, ¿ya? Y en este sentido, lo que presenta el doctor es algo bastante, entre comillas, novedoso, ¿ya? Aunque yo también lo había escuchado en otras patologías también, en otro tipo, incluso de prestaciones oncológicas. En radioterapia conversábamos hace un par de semanas con unos colegas, yo soy oncólogo radioterapeuta. Entonces la pregunta, doctor, es, dado que esto al parecer es bastante nuevo, saben que tú mostrabas evidencia de hace varios años atrás, ¿cuál ha sido el grado de penetración de esta nueva forma de pensar, cierto? Que en el fondo un paso más allá de la medicina basada en la evidencia tradicional que todos conocemos hace 20 años por lo menos. Y cómo esto, por ejemplo, se puede aplicar o cómo se aplica incluso en Argentina. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo que o el modelo que ustedes usan? Conversábamos antes de empezar el seminario que en Argentina en este tipo de medicamentos hay un acceso más grande, cierto, y con más antigüedad que en Chile. En Chile hace poco tiempo estamos financiando con mayor confianza, ¿cierto? Y mayor cantidad de recursos también, sobre todo en el sistema público, este tipo de tratamientos. Entonces, ¿cómo es la realidad actual, ¿cierto? En Argentina, que es un sistema bastante heterogéneo, de hecho, de los más complejos, creo yo, que hay en Latinoamérica, y cómo se inserta esta nueva forma de pensar y tomar decisiones. Bien, sí, desde el punto de vista inicialmente hoy, los estudios de Real World Evidence van más de la mano de la ambición académica de la mayoría de las grandes instituciones de oncología y de otras variantes por la necesidad de publicar nuestros datos. En segundo lugar, hoy en día hay pocos ejemplos en los cuales una aseguradora, llamémoslo groseramente aseguradora, nosotros acá tenemos prepagas, obras sociales, es sumamente heterogéneo, como decía vos, tenemos uno de cada tres pacientes dentro de alguna aseguradora, tenemos más de 300 aseguradoras diferentes, modelos distintos de coparticipación del Estado con empresas, etc. Pero hoy, y pocas, te podría decir, año pasado y este año, están incorporando los datos de la vida real para sus modelos de medicina basada en valor o de riesgo compartido. Hay dos o tres que ya lo están adaptando y que requiere una participación de varios actores. Esto es la aseguradora, la institución, el oncólogo como representante de esa institución y a su vez la industria farmacéutica, principalmente con las drogas de alto costo. Entonces, estamos dando nuestros primeros, hemos avanzado mucho desde el punto de vista de la publicación de estudios de Real World Evidence a nivel institucional y a nivel cooperativo. Hay pequeños grupos de colegas que estamos trabajando en distintas publicaciones y estamos dando los primeros pasos como país para que la industria farmacéutica, principalmente las industrias, las multinacionales grandes, Roche, Novartis, Pfizer, ya están incluyendo dentro de su pensamiento, dentro de sus modelos,
el trabajo conjunto con las aseguradoras y con las instituciones, para que se dé, para que el real evidence o los datos de evidencia se trasladen a lo que para mí es necesario para economías tan valientes como Argentina, en el cual tenemos aprobaciones de múltiples drogas a menos de un año que se aprueben en Estados Unidos. Tenemos drogas aprobadas que no están aprobadas en Europa todavía. Te puedo nombrar decenas de olaparib, talazoparib, alpelisib, pembrolizumab en neoadyuvancia, adyuvancia en triple negativos, pertuzumab, TDM1. Realmente disponemos todas, pero bueno, hay que pagarlas para que el acceso sea lo más homogéneo y amplio posible. Entonces, de ese punto de vista, estamos dando los primeros pasos en que los datos de la vida real sirvan para esta asociación tripartita entre instituciones, farma y aseguradoras. Muchas gracias, Fernando. Bueno, volviendo a nuestro país, voy a partir por el doctor Rosso, ya que también es radioterapeuta como yo, es presidente de la Sociedad de Radioterapia, de hecho, y pero también, al igual que yo, es contralor de un seguro, ¿ya? En este caso de Consalud, ¿cierto, doctor? ¿Cómo ves tú esta nueva forma de pensar que en el fondo se aproxima bastante a la vida real que nosotros como contralores vivimos, ¿ya? Porque se genera esta controversia con los médicos muchas veces, que indican drogas, por ejemplo, en pacientes que no cumplen los criterios de inclusión de los estudios, como decía Fernando, ¿ya? Que a veces son pacientes que están bastante fit, que están en buenas condiciones y que efectivamente uno evalúa de distinta manera, ya saliéndose del artículo base, si esto se financió o no. Y ¿cómo ves tú que a nivel de nuestro país, que como contabas un rato, es más joven, entre comillas, en una especie de normalización o protocolización del uso de estas drogas, ¿ya? Preferentemente vía GES, ¿ya? Con nuevas drogas caras que se han incorporado y sobre todo con la implementación del Comité de Alto Costo del Ministerio, ¿ya? ¿Cómo ves tú que toda esta nueva información, ¿cierto? Que cuesta mucho recolectar además, ¿ya? No es fácil, ¿cierto? Por la debilidad de los registros que tenemos. Se puede aplicar en un mediano plazo en nuestro país. Mediano plazo yo calculo, no sé, unos 5 años más, ¿ya? En fondo, la pregunta para hacerla más concreta es cómo ves tú la situación actual de la evaluación de este tipo de tecnologías en pacientes oncológicos y cómo esto se puede ir mejorando con lo que nos contó el doctor Petrachi. Primero que todo, al ser mi primera intervención, quiero saludar y agradecer. Yo creo que estas instancias siempre son un aporte a los clínicos, un aporte a las instituciones, un aporte a los pacientes, por supuesto, y además que estamos llegando a una base bien amplia, ¿ya? Así que gracias por esta oportunidad. Mira, yo iba tomando algunas notas. Si uno se retrae un poquitito, la medicina y la oncología en particular ha ido cambiando y se haciendo cada vez más compleja, más cara, ¿cierto? A medida que vamos teniendo más herramientas, lo cual yo lo vería como algo siempre bueno y deseable. La pregunta es, ¿son todas las herramientas adecuadas para todo el mundo? Y la respuesta clara es no, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer protocolos, autorizaciones sanitarias, guías, y después eso nos vemos coartados, ¿cierto? Por las cosas que los diferentes sistemas pueden pagar. ¿Ya? Y a veces el sistema es privado, a veces público, a veces mixto, a veces es la plata de la familia, etc. Entonces, ¿cómo aplicar eso? Hasta ahora lo que hacemos, en Chile tenemos la particularidad de tener modelos muy heterogéneos. Quizá Argentina es más heterogéneo, pero Chile no dista mucho de eso. Entonces tenemos seguros privados, prestadores privados, seguro público, prestadores públicos, cruces, compras de servicios, seguros complementarios, pago de bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos diferentes realidades, ¿ya? Y cada vez es más difícil hacer esos análisis. En general, yo transmitiría que hay una visión que tiene que ser transversal, transparente, para modelos que llamamos de salud administrada, ¿cierto? Y ahí viene la política pública del GES, el CAE, y ahí vamos tratando de incorporar la mayor cantidad de intervenciones, ¿cierto? Manteniendo la protección financiera de los pacientes, del sistema y dando acceso. Yo creo que un modelo muy bonito de eso es la ley Ricardo Soto, ¿cierto? En oncología tenemos no muchas intervenciones, no muchas drogas, pero la Herceptina sería un buen ejemplo y que vemos al final que
garantizamos a todo el mundo, es asequible, es transparente, hay plazos, etcétera. Entonces yo creo que el objetivo es apuntar para allá. Mientras vamos llegando a ese modelo, ¿cierto? Que nos vamos a demorar probablemente un tiempo, el salirnos, digamos, de simples protocolos que vamos a buscar un pivotal, para la gente que no está relacionada a la literatura científica, el pivotal es la publicación, ¿cierto? Como mostró Fernando, que da pie a demostrar un cierto beneficio. Después los sistemas verán si ese beneficio es o no pagable, creíble, aplicable. No siempre encontramos los criterios que extrapolen esa información a un paciente particular. Por lo tanto, la generación de datos local es, yo diría, lo más deseable posible. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso de hacer un modelo tan heterogéneo? Cierto que además Chile tenemos una geografía que es muy diversa y heterogénea, con problemas de acceso, etcétera, vamos tabulando. Y ahí yo creo que tenemos que sentarnos entre todos, sistema público, sistema privado, seguros, no seguros, asociaciones de pacientes, asociaciones científicas, universidades, etcétera, a compaginar eso, ¿cierto? Y hay hartos esfuerzos, yo creo que ya nos hemos ido dando cuenta en los últimos años, al menos a nivel local, temas de registro, la ley de cáncer, modelos de financiamiento, yo creo que vamos en ese sentido. Creo que nos falta en Chile a poder sentarnos un poquitito más cómodo en ese aspecto e ir digiriendo estos elementos que nos contaron en la presentación del Real World Evidence, ir tabulando de mejor manera, ¿cierto? Entonces, si yo no tabulo, es decir, oye, yo hice la intervención a este paciente, ¿cómo me fue? Ser sistemático, ser riguroso, compartir esa información. Creo que es muy irresponsable de repente que yo, por ejemplo, como médico, diga, no, pero es que a mí me ha ido bien. Bueno, pero ¿te ha ido bien con qué? ¿Cómo? ¿Cómo eran los pacientes que te fueron bien? Juntemos lo bien que a ti te fue con lo bien que le fue al otro doctor de la otra clínica, etcétera, etcétera, y vayamos generando data local, ¿ya? Hasta que no generemos esa data local, va a ser muy difícil que podamos avanzar a beneficios universales. Si nos damos la cuenta y miramos la historia, digamos, de las intervenciones que han logrado entrar a modelo GES o Ley Ricardo Soto, son intervenciones que ya pasaron por este camino. Entonces ahí yo te diría que lo veo lejano, pero más lejano, más que lejano en tiempo, lejano en que tenemos que sentarnos y destinar tiempo a trabajar en tabulaciones y reportar datos. Eso sería. Ya, muy bien. Bueno, el tema del riesgo compartido, por ejemplo, es un buen ejemplo de algo que se podría hacer, ¿ya? De hecho, sé que algunos prestadores privados lo están explorando con los laboratorios, ¿ya? Eso es un ejemplo de cosas pequeñas que se están haciendo. Acá, pasando a comerciales, sería muy, muy importante, ¿ya? Que en este caso el Registro Nacional de Cáncer, que la ley mandata, que tiene mucha información ahí preparada para empezar a recolectar. Incluye también resultados de las intervenciones oncológicas de todo tipo, ¿ya? Para en el fondo, entre comillas, hacer guías chilenas, ¿ya? Que se adapten a nuestra geografía, a nuestra raza, a nuestra carga genética, lo que sea, ¿ya? A nuestro, en el fondo, tiempo de espera también, ¿ya? El otro día conversaba con un amigo radioterapeuta que se le ocurrió un estudio de cáncer de recto de en el fondo, cambiar un poco los protocolos propuestos, ¿cierto?, para de quimioradioterapia a la realidad local. Y empezar con quimioterapia en vez de radioterapia, que es lo que más tiene espera, sobre todo en regiones. Todo eso yo creo que hay muchos que lo están viviendo y pensando. Falta, sí, por supuesto, que nos sentemos, como dice Roberto, a escribir y a pensar. Bueno, voy a pasar a preguntar a Ignacio, ¿cierto?, que es experto en la metodología GRADE, ¿cierto? Que para mí, yo no soy experto, pero sí conviví bastante con ella en mi cargo de jefe del departamento cáncer. Hicimos varias guías GRADE, ¿cierto?, de distintos cánceres. Y para mí, corrígeme Ignacio si me equivoco, es como la herramienta más fuerte, ¿cierto?, usando medicina basada en la evidencia tradicional para hacer recomendaciones o no. Entonces, en ese escenario, ¿qué piensas tú de incorporar nueva información, incluso consejos, como decía Fernando, que permita finalmente hacer una oncología lo más basada, siendo redundante en lo real, ¿ya? Que es lo que exponía aquí Fernando, ¿ya? Así que, Ignacio, ¿qué opinas tú de cómo esta nueva forma de mirar las cosas se cruza con la medicina basada en la evidencia dura que muchas veces la guía GRADE
utilizan. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de participar también. Bueno, yo creo que el Real World Data es antecede a los estudios randomizados, que es como más viejo que el hilo negro, digamos, en el sentido de, de hecho, data del principio del siglo XX. Los diseños de cohorte y ese tipo de cosas fueron los primeros diseños científicos en medicina que se utilizaron mucho antes que se utilizaran sistemáticamente los estudios randomizados después de 1950. Por lo tanto, es una cosa que nosotros estamos bastante acostumbrados y bastante habituados a ver. Ahora, estoy muy de acuerdo que uno de los problemas que nosotros tenemos en Chile es que no sabemos lo que pasa con los pacientes. Por ejemplo, hay cosas que son súper acotadas, como la droga de alto costo, el GES, que uno dice, bueno, uno debiera exigir a la contraparte, si se va a financiar este medicamento, exigir información a cambio. Y ahí todos tenemos la culpa, porque en el fondo uno como médico también le da lata llenar los formularios y le da lata reportar la información y uno no ve. De repente, el árbol que no deja ver el bosque, uno ve la utilidad que se le pueden dar a esos datos. Nosotros lo que nos hemos encontrado repetidamente es que tenemos muy poca información local y esa información local nos serviría, por ejemplo, para hacer mejores guías, porque el problema de los estudios randomizados es que los estudios randomizados no necesariamente el efecto que sea un estudio randomizado se va a ver luego en una población. Lo que habitualmente pasa es que el efecto varíe por distintas razones, usualmente es menos que el efecto que sea en el estudio randomizado, porque el paciente no recibe el tratamiento, porque no llegan a tiempo, una serie de cosas. Y ese tipo de información serviría para destinar mejores recursos, serviría también para levantar prioridades, porque en este minuto tampoco tenemos una claridad tan nacional de dónde en el fondo se necesitan ciertas cosas. Por lo tanto, yo no puedo apoyar más con más énfasis la necesidad de contar con información local. En este sentido, otros países nos llevan harto la delantera y países que registran a toda su población en el fondo o tienen registros de mejor calidad, lo cual les permite fácilmente hacer estudios con 400.000 personas. En Chile somos un país chico, en el fondo, por lo tanto, probablemente siempre nos vamos a topar con un problema de que no tenemos tantos pacientes para hacer, en el fondo, los mismos estudios que en otros países, pero sí podríamos ser más ordenados. En el fondo, también un sistema, todos los países del mundo tienen sus complejidades en cuanto a cómo se financia, cómo se estructuran, pero Chile, dado el tamaño que tiene, no es impensable pensar que, y más encima, la gente habitualmente se conoce entre sí y decir, bueno, vamos a registrar la información de los pacientes con cáncer y vamos a ser sistemáticos al respecto. Y ahí yo también, en el fondo, quiero rescatar lo que han dicho los panelistas antes, que en el fondo un recuerdo no es lo mismo que un registro sistemático de cómo me ha ido a mí. Porque el recuerdo sufre de todo lo que nos pasa con los recuerdos. En el fondo, que uno se acuerda de algunas cosas sí, algunas cosas no, algunas cosas las recuerda de distinta manera. Sin embargo, si uno llevara un registro de qué pasa con los pacientes, que como por ejemplo lo hacen mucho los cirujanos, eso permitiría tener mucha más información sobre la mesa para tomar decisiones. Y sin duda que nosotros le damos la bienvenida a la información local, porque habitualmente es una barrera la falta de información local y terminamos extrapolando información de países similares a los nuestros y no tenemos mucha información local. Así que en ese sentido, el tema de tener información local y usarla en la toma de decisiones es siempre bienvenido. Habitualmente, como les digo, esto no es algo que para nosotros sea nuevo, por lo tal tenemos hasta paper publicado de cómo podemos incluir la información del mundo de la vida real en la toma de decisiones. Hay las guías que se mostraron. En el fondo hay harto trabajo al respecto. Solo nos falta la información. Así que estaríamos felices de recibirla. Ya, estamos llegando ya a un consenso ya de alguna de las conclusiones, Francisco, de lo que hay que hacer, ¿ya? Porque tomando lo que han dicho todos, la verdad, efectivamente, perdón que sea autorreferente, pero muchas veces los colegas, cuando uno aprueba o no aprueba cierta droga de alto costo, entregan datos de la vida real, ¿ya? Incluyendo una cohorte pequeña de pacientes, ¿ya? De hecho, uno se pone en mejor disposición para evaluar el caso si es que hay antecedentes más allá de los números que dan los papers. Así que yo creo que todos estamos abiertos a eso porque acá hablamos de ciencia, ¿cierto? De indicadores, no hemos hablado aún del costo, que Dino, prepárate, te voy a preguntar sobre plata, ¿ya? También aspectos éticos que son muy importantes, ¿cierto? Sobre todo para los pacientes, ¿ya? ¿Por qué a mí no y por qué a él sí? ¿Ya? Sobre todo una dicotomía muy grave que tenemos entre el sistema público-privado todavía, ¿ya? Porque muchas de las drogas que Fernando mencionaba, sí, el ISAPRE de acceso, vía seguro catastrófico, y aún en el sistema público no existe, dado
la restricción aún que tiene sobre todo el listado del DAC. ¿Ya? Jimena, doctora Valladares, la doctora Valladares, hematóloga, ¿ya? Fue una de hecho de las primeras participantes del Comité de Drogas de Alto Costo del Ministerio. Desde el punto de vista de la hematología, ella contribuyó a incluir varias de las drogas actualmente en vigencia. Quería un poco preguntarte, Jimé, primero, ¿cuál es tu visión de los últimos 5 años, calculo yo, de la hematología nacional? Porque ha cambiado muchísimo, dado toda esta apertura, ¿cierto?, que se ha dado al financiamiento de drogas que antes no tenían acceso a los pacientes. ¿Ya? ¿Y cómo ves tú el futuro? Sobre todo en hematología, que tenemos una dificultad mayor para tomar decisiones, que es en la escasa cantidad de pacientes, ¿cierto?, que existen en múltiples patologías hematológicas. ¿Ya? La hematología, para mí, es chino mandarín. Siempre, de hecho, tengo que andar molestando a amigos hematólogos para solucionar alguna duda de paciente específico. En general, se decide y se indica distinto a la oncología de tumores sólidos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Jimé, para afinar la pregunta, primero que nos cuente tu experiencia, que creo que ha sido positiva, ¿cierto? Porque se ha agregado un montón de drogas que antes no había acceso, ¿cierto? Los últimos 5 años o menos. Y segundo, ¿cómo ustedes aplican esta nueva información y muchas veces estudios fase 2 para tomar decisiones en pacientes, ¿cierto? Probablemente usan mucho de datos de la vida real, nuevamente como sí. Nos cuenta Fernando. Así que, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista tuyo? Bueno, hola y muchas gracias por la oportunidad de participar. A ver, de la hematología en los últimos 5 años, como tú me preguntabas, bueno, ha avanzado harto. Hasta hace poco teníamos muy pocas cosas a las que recurrir. No, lo que sí ha habido un cambio demasiado brusco, creo yo, en el sentido que han aparecido muchas drogas, que también ha sido un incentivo un poco perverso para la práctica, porque también a veces nos volvemos un poco locos y queremos darle todo a todos. En realidad, claro, hematología somos poco, piensa que somos máximo un 30% de la oncología en general, por lo tanto, claro, nuestros pacientes son poquísimos, por la incidencia de nuestras patologías es súper baja, y tener estudios randomizados, doble ciego, es muy difícil. Ahora, también pasa que, como comentaban anteriormente, claro, en el fondo también muchos seguían porque lo usé con el Juanito y me fue súper bien y lo quiero volver a usar y no hay mucha base de cómo de hacerlo y en el fondo cambiar los estándares que hay hoy día es bien difícil. Hasta el minuto, los esquemas que tenemos siguen siendo los mismos de hace muchos años atrás. Y en ese sentido también ahí es como un poco estamos al debe, creo yo, con la actualización. Es verdad que se han aprobado un montón de drogas nuevas y de cosas a las que no teníamos acceso, pero sí creo que también son drogas que están con una muy buena evidencia de hace mucho tiempo y que por falta de actualización y probablemente por falta de esa visión de tener información local, no hemos sido capaces de ir incorporándola a la velocidad que quisiéramos, porque la verdad es que mirándolo, las garantías que tenemos ahora son drogas que, o sea, no sé, el rituximab, por ejemplo, ya está recién en el DAC para esquemas de mayor intensidad, el rituximab, no sé, hace 40 años que demostró que mejoraba la sobrevida en los linfomas Hodgkin, y lo estamos recién incorporando. En el fondo eso también es porque uno falta información, y falta esa información para seguir actualizando todos nuestros datos y seguir actualizando las garantías que tiene las distintas herramientas ministeriales. Entonces yo creo que en eso estamos un poquito al debe. Concuerdo absolutamente en que es necesario tener la información local. Y nada, porque en el fondo con eso vamos a poder crear las guías nuestras. Somos un país chiquitito que podríamos coordinarnos. Yo creo que hay que hacer un poquito más también unido entre la parte pública y privada. Creo que está demasiado dividido, demasiado cada uno por su lado. Las sociedades con el ministerio también trabajar un poquito más acorde, porque a veces se generan dobles o triples registros que finalmente lo único que hacen es confundir y no avanzamos. Sí, yo creo que, pese a que ha habido un buen cambio,
creo que está muy bueno. Y que finalmente, bueno, toda la evidencia y, nos va a ayudar a eso, a mejorar el acceso finalmente a nuestros pacientes. Sí. ¿Qué opinas tú del avance en mieloma? Mieloma es una patología que para los pacientes muy buena, de hecho sí. Ellos están muy contentos, ¿cierto? Con las acciones de pacientes están así muy, muy contentos, sí. Pero la cantidad de drogas nuevas que han aparecido en mieloma y el costo de eso para el sistema está siendo súper, súper duro, súper pesado, ¿ya? Me preguntaron el otro día, ¿qué pasa, doctor Becerra, con mieloma? ¿En dónde trabajo yo? Y le explicaba, hay un montón de drogas. ¿Cómo lo veo en particular? Yo lo veo como un ejemplo de crecimiento acelerado de indicaciones y de sobrevida también, ¿cierto? Sí. Y que genera una distorsión importante en el sistema, más que mama, por ejemplo. El cáncer de mama está como bastante, no sé, aceptado que tiene que recibir mucha droga, incluyendo las ciclinas, que es lo último, entre comillas, de alto costo que se agregó, ¿ya? Incluso en el DAC. ¿Ya? Pero en hematología, como hay desconocimiento, son no más del 15% de los pacientes de GIME, en la oncología general, por lo menos en Chile, ¿ya? La incidencia. Así que mucho menos cantidad de pacientes, pero que están generando un gasto muy, muy importante, pero a costo o a cambio, perdón, de mucha ganancia en sobrevivir. ¿Ya? ¿Cómo ve mieloma como ejemplo? Es que el mieloma. Si quiere, piénselo y paso a la siguiente pregunta, porque la pillé de improviso. Mira, lo que pasa es que ahí yo tengo un conflicto con el mieloma principalmente, porque también ahí, obviamente, hay un montón de drogas, varias que han demostrado beneficio en sobrevida global. Sin embargo, también ahí hay un tema de en que se toma un poco con el parte del tratamiento del mieloma es el trasplante. Y también a nosotros nos cuesta llegar al trasplante en mieloma. Entonces, muchas veces se mal utilizan, entre comillas, estos buenos recursos que existen o estas buenas drogas que existen en intentar llegar al trasplante cuando probablemente si tuviéramos una mejor indicación o, no sé, se optimizara quizás los recursos en derivarlos a un trasplante más precoz, podríamos utilizar menos droga, trasplantar a más pacientes y o sea, todo lo apunta a que los que se trasplantan viven más y no necesitan tantas más drogas. En cambio, nos gastamos mucho en tratar de llevar el trasplante y al final van a recaer igualmente porque llegaron sin acceso al trasplante. En el mundo real. Entonces, en el mundo real no pasa. Entonces, finalmente, hay hartas drogas. Está bien, las ocupamos, pero las estamos, creo que, mal utilizando. Quizás si llegáramos al trasplante antes de tiempo, ahorraríamos y probablemente los pacientes van a recaer menos y a la larga vamos a utilizar menos recursos y mejor utilizar los pocos que tenemos, creo yo. Bueno, ese es como sería, mi conflicto del mieloma. Eso sería un bonito estudio que hacer. ¿Cuánto gastamos en drogas para llegar al trasplante y pacientes que no llegan al trasplante porque no hay acceso? En Chile solamente hay dos hospitales públicos que hacen trasplante, para que sepan, ¿ya? Y en el sistema privado tampoco hay mucho más, ¿ya? Bueno, buen punto, doctor. Bueno, voy a preguntar a Dino ahora. También un ejemplo de la vida real, Dino. Mira, hace un tiempo atrás el ISAPRE hizo un estudio, no voy a dar nombres porque no puedo hacer eso, pero hicimos un estudio de sobrevida, ¿ya? Para todas las clínicas que son clientes del ISAPRE, ¿ya? Y eso lo cruzamos con gasto por paciente, ¿ya? Y nos dimos cuenta que había una clínica X, ¿ya? Que gastaba un peso, ¿ya? Por paciente, había otra que gastaba 2 pesos y otra que gastaban hasta 5 pesos, ¿ya? Por diagnóstico. Pero la sobrevida era idéntica en todos los prestadores, ¿ya? Del mundo privado de regiones, de Santiago, de la cuota 1000 para arriba, de la cuota 1000 para abajo, etc. La sobrevida era bastante estable, ¿cierto? Entre todos los pacientes de ISAPRE, pero con costos muy, muy, muy diferentes, ¿ya? Entonces, la pregunta que te quiero plantear, Dino, es, ya que tú, bueno, hasta hace poco tiempo estuviste en ETESA, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo crees tú que es posible que en Chile se pueda incorporar el tema del costo de las intervenciones, ¿cierto? Las decisiones que se están tomando, porque hasta la fecha eso nos ocupa. Nos ocupa la ración incremental del ISER, no me acuerdo cómo se llama la sigla completa, ¿cierto? Que es como materia básica de evaluación de tecnología sanitaria, ¿cierto? ¿Cómo en el fondo hacemos como en NICE inglés, por ejemplo, que ellos sí usan, ¿cierto? El costo, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta un año más de vida? Que es una pregunta difícil de hacer desde el punto de vista ético. Los pacientes no les gusta mucho eso, escucharlo, los doctores tampoco, a veces.
¿Cómo crees tú que eso se puede incorporar a nuestras decisiones? Porque hasta la fecha eso no se hace, ¿ya? O sea, solamente se ve el beneficio clínico, ¿ya? Ni siquiera se incorporan aspectos de la vida real, como conversaba recién Jimena. ¿Para qué vamos a pagar, cierto, drogas para melomas si no hay trasplante para todos, ¿ya? A lo mejor podríamos ordenar eso. Y eso pasa en un montón de otras intervenciones, ¿ya? ¿Y cómo ves tú que eso se pueda llegar a hacer en Chile? De partida, el umbral de costo efectividad yo creo que es muy difícil de definir. Hay países que lo tienen definido súper claro. Pero aquí voy, que en el fondo aquí no estamos incorporando en Chile, por lo menos, ¿ya? El factor dinero, ¿cierto? En la aprobación o no de ciertas tecnologías de este tipo. ¿Cómo lo ves tú? Súper, muchas gracias, Sergio. Bueno, también, primero saludar a todos y a todas quienes están conectados y al excelente panel que convocó Francisco para este evento. Sí, en general, cuando uno piensa en términos generales la evaluación de tecnologías sanitarias, que es la disciplina o el conjunto de herramientas que uno tiene más diría yo, para efectos de poder definir decisiones en términos de cobertura de medicamentos. Estamos hablando de un nivel que es distinto o de un sistema que es cualitativamente distinto de, por ejemplo, la toma de decisiones a nivel del paciente individual, donde muchas veces el conocimiento previo, la información que se tiene de datos locales, algunos otros elementos que uno pudiese considerar justificarían desde un punto de vista clínico una intervención. La pregunta es si a nivel poblacional justifica una cobertura o un financiamiento de por medio. Y en ese orden de ideas, claro, uno de los elementos que uno toma en consideración tiene que ver con el tamaño de los efectos de las intervenciones. En general, los medicamentos para el cáncer en particular son medicamentos que tienen progresivamente los medicamentos, particularmente en tumores sólidos, un beneficio bastante limitado. Digamos, no más allá del beneficio mínimo que pide ESMO, por ejemplo, para efectos de la sobrevida global. La mayoría de los medicamentos tienen un promedio de aumento de sobrevida global 1 mes, 2 meses, como mucho. Y en términos del tamaño del efecto, eso es importante. El segundo elemento que uno toma en consideración tiene que ver con los costos específicos de la intervención. Y efectivamente estos medicamentos son desarrollados en países de alto ingreso con una perspectiva de mercado de países de altos ingresos, a diferencia de los nuestros, como en Latinoamérica, donde tenemos ingresos que per cápita, por ejemplo, un PIB per cápita que son la mitad o un tercio de los países de alto ingreso. Entonces, en ese orden de ideas, resulta interesante poder tomar esa perspectiva, que es la perspectiva del financiamiento en consideración. Y para eso hay distintas aproximaciones. Una de ellas es la costo-efectividad, que es probablemente lo que más sólidamente uno pudiese evaluar. Pero hay que tener en consideración un tercer elemento que de una otra forma influye en la costo-efectividad y que tiene que ver con la certidumbre de los datos que se utilizan para alimentar estos modelos. ¿Qué tan seguros estamos de que los datos que estamos viendo en términos de los costos de las intervenciones y de los efectos de las intervenciones son los reales, son los que efectivamente tienen un impacto en la vida real? Y en ese orden de ideas hemos visto que en realidad el mayor driver de costo-efectividad, es decir, el factor más importante para definir si un estudio de costo-efectividad sale costo-efectivo o no, y esto hay dos publicaciones del año pasado muy interesantes, una del profesor Prasad, es si los modeladores quienes hacen los estudios de costo-efectividad son o no financiados por industria farmacéutica. Entonces, en ese orden de ideas, es interesante tener ese tema en consideración. Respecto del uso de datos de costo-efectividad, ya donde cuando los estudios de costo-efectividad lo hacen instituciones gubernamentales o estatales, por ejemplo, el NICE desarrolla coberturas, por ejemplo, acepta coberturas para medicamentos con desenlaces subrogados o evidencia observacional, siempre y cuando siempre sean costo-efectivos. Ya esa es como la primera base para efectos de poder tomar ese tipo de decisiones. Tuvieron algunos experimentos con su fondo del cáncer que no tuvieron mucho éxito y que han tenido que ir
desfinanciando algunas intervenciones. Y eso, de una u otra forma, genera algunos problemas para los sistemas de salud, en particularmente ellos quizás no lo tienen tanto, pero no, yo veo muy difícil que implementada una cobertura en Chile, por ejemplo, podamos desescalarla posteriormente si es que encontramos que los costos no son, o sea, los beneficios efectivos no justifican los costos que de la implementación. Y lo tercero que tiene que ver con, con la evidencia, lo que llamamos datos del mundo real, hace poco tuvimos un seminario, un foro de evidencia del mundo real de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria en Latinoamérica, que reúne a tanto agencias como como a industria farmacéutica, y quizás probablemente el gran consenso que había ahí era como los datos del mundo real, la evidencia del mundo real, los datos observacionales que llamamos, tienen una justificación para ciertos fines específicos. Probablemente el área regulatoria no es el fin específico para, de estos datos, probablemente la aprobación de coberturas tampoco lo es, el seguimiento clínico a largo plazo sí, la adaptación de guías clínicas sí, el seguimiento de acuerdo de riesgo compartido probablemente también. Pero hay un elemento que siempre está dentro del el gran elefante blanco que tenemos acá, que tiene que ver con el costo del desarrollo de las tecnologías. Y es probablemente donde más necesitamos datos y donde más vamos a tener que levantar datos en un futuro. Es decir, si logramos que los proveedores de las tecnologías puedan transparentar sus precios, que es algo que, en lo que debiese avanzar, pudiésemos, y sus estructuras de costo, pudiésemos avanzar hacia probablemente el uso de datos del mundo real, entre ellos los costos del mundo real, para la toma de decisiones. Yo creo que sería una muy buena iniciativa y, por supuesto, siempre apoyando en esa línea. Muchas gracias, Sergio. Sí, voy a tomar ahí ese hilo porque para preparar este seminario repasé de nuevo algo que leo por lo menos una vez al año, una guía o documento de la OMS sobre este punto, ¿ya? Que mencionaba en uno de sus párrafos que por cada dólar de innovación y desarrollo que se invierte en una droga, el precio que se cobra es hasta 14 veces mayor. O sea, no es lógico, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Tener precios tan altos, ¿cierto? En estos medicamentos, porque el I+D no lo justifica. ¿Ya? Y por eso lo que dice Dino, que mientras esos datos no se transparenten, ¿por qué pasa eso? ¿Ya? Más allá del profit, ¿cierto? Que toda industria quiere tener, podamos usar esa herramienta, ¿cierto? Para definir, ¿cierto? Qué droga pasa, ¿no? ¿Cierto? La costo efectividad, el costo beneficio. ¿Ya? Francisco, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Como 20 minutos más o menos? Sí, todavía quedan 20 minutos. Sí, el doctor Ancibia sigue viendo pacientes indicando drogas de alto costo, me imagino, así que sí, ahí, no creo que llegue, viendo, ¿cierto? Está sacando lista GES, no lo pele, está sacando lista GES. Bueno, yo calculaba que íbamos a tener 20 minutos para la segunda ronda de preguntas o comentarios. Y, claro. Comentario, Sergio. Y además hay preguntas de la audiencia, hay una para Fernando, por ejemplo, ya que se la vamos a hacer, pero antes de eso, quería proponer que brevemente, como si estuviéramos en el debate presidencial, aunque ya está pasado de moda eso, por lo menos unos 2 o 3 años más, por suerte, ya que dado todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Incluso desde lo político, si usted fuera ministro de salud o presidente, ¿ya? Hay uno que es presidente acá, Roberto, que es presidente, ¿cierto? De la sociedad de radioterapia, ¿ya? Y desde lo ético, ¿cómo le gustaría a usted desde la mezcla entre lo que lee, lo que estudian todos los días y la práctica diaria, sobre todo los que ven pacientes? ¿Cómo creen ustedes que debería ser un sistema más o menos, ¿cierto?, adaptable a, en este caso, Argentina, ¿cierto? Que vamos a partir por Fernando como visita, ¿cierto?, ilustre, y después a nuestro colega chileno. ¿Cómo plantean ustedes? Yo tengo una visión, voy a partir yo brevemente. Yo creo que hay que incorporar el tema de precio de los medicamentos en las decisiones, ya lamentablemente en un sistema finito, en recursos, ¿cierto? En este caso en particular, además, con drogas que lamentablemente para gran parte de los pacientes son paliativas, ¿ya? Teniendo muchas carencias, ¿cierto? En el mundo curativo de la oncología, ¿ya? En radioterapia es una queja que tenemos habitual, ¿cierto? En la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué no compramos máquinas, por ejemplo, con esta plata? No hay que hacer competir a los pacientes por eso, hay que discutirlo más arriba, ojalá que alcance para todos los pacientes. Pero, por supuesto, hay que incorporar el factor precio, ¿ya?
transparentar y a lo mejor limitar el profit, de lo, el beneficio financiero de estas drogas, ¿cierto? Usar más genéricos también, que es un tema que no hemos conversado. Y, por supuesto, hacer guías que sean transversales y que no generen inequidad, como lamentablemente estamos viendo el día de hoy. O sea, el DAC ha sido un gran aporte, me tocó a mí implementarlo, ¿cierto? En mis tiempos del ministerio. Ha sido un gran aporte, ¿cierto? Lo que le iba a preguntar al doctor Arancibia cuando llegara, cómo ha cambiado su práctica, ¿cierto? En los últimos años, gracias al DAC y a todo lo que sí estamos probando, a diferencia de Argentina, que empezamos hace muy poco, hace 2, 3 años, no va a tener acceso ya con una receta que no significa una rifa, ¿cierto? Una colecta o el auxilio extraordinario ministerial, que la verdad era un problema para todos, ¿ya? Te financiaba un ciclo o dos, ¿se acuerdan? Y ahí queda el paciente abandonado, ese era el mundo real. Te dan 2 cajas y ahí queda, ¿ya? Y, por supuesto, como iba diciendo, tiene que tratar de ser, ojalá, un sistema único en que todos los pacientes reciban lo mismo, ¿ya? Incorporando todas las realidades propias nuestras, como lo que decía Jimena, que es súper importante. ¿Para qué le vamos a dar a todos, dar a Tumumab, no sé cuánto cueste y lo que se usa, si al final el trasplante va a llegar en un tercio de los pacientes, que es la capacidad instalada que tenemos en Chile de lo que se necesita? Así que, Fernando, te dejo a ti primero. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera el sistema o el modelo para prescribir esta droga en Argentina, que es un modelo súper complejo, súper, mucho más que Chile? También tenemos nuestra complejidad, ya hay de todo, pero ¿cómo te gustaría a ti que fuera? Y así le damos 2 o 3 minutos a cada uno para no alargarnos y darle tiempo a los asistentes que pregunten también. Voy a tratar de englobar ciertos tópicos que cuando fueron hablando cada uno fue tirando sus ideas, fui anotando pequeños detalles para tratar de englobarlos y que quede prolijo. Uno, hoy en día la responsabilidad de lo que es el uso racional de tecnología y drogas innovadoras queda en manos de el oncólogo, el radioterapeuta, que somos los que indicamos, los que firmamos los medicamentos, somos los que disparamos la indicación. Y lo que buscamos es medicina centrada en el paciente, esto es que el paciente reciba lo mejor. Entonces, el conocimiento en base a lo publicado y a la experiencia lo tenemos nosotros y uno trata de indicar siempre lo mejor a los pacientes. Es un capítulo aparte de en qué momento indicar cada cosa. Claramente hoy en cáncer de mama el impacto en la sobrevida se genera en todas las variantes de tumores, triple negativos, hormonales y HER2 positivo cuando vos en primera línea utilizás tu mejor estrategia de tratamiento. Ahí es cuando vos, en un paciente metastásico, impactás en sobrevida. Lamentablemente, en toda Latinoamérica, como decíamos hasta ahora, son modelos heterogéneos. Argentina es un modelo heterogéneo. No tenemos ningún modelo de cuarta barrera como lo tiene Gran Bretaña, como es el NICE, en el cual no es la responsabilidad del médico en qué droga dar, sino que hay alguien por encima tuyo que te dice esto es lo que ustedes pueden disponer para entregarlo a sus pacientes. Entonces, ahí te desliga de algo, de un valor ético a la indicación de un tratamiento. Yo hoy en día dispongo, por ejemplo, en Argentina disponemos de todas las drogas. La cuestión es mi responsabilidad en qué orden lo uso. Indicar por ejemplo, el alpelicida en quinta línea, un paciente politratado, yo sé que no sirve para nadie y le desmejora la calidad de vida, pero si lo quiero utilizar, probablemente la aseguradora me lo va a aprobar. Entonces, ahí el responsable soy yo del uso racional. Otro de los puntos es que Salvo los que más lo tienen desarrollado, y es útil, y también escuchaba cuando vos dabas el ejemplo de esto, de decir, bueno, 5 centros privados, uno malgasta recursos y todos llegan a la misma sobrevida de sus pacientes, bueno, ¿cómo limitar eso con un modelo como el de España de prescripción institucional asistida, en el cual vos vas metiéndote en un algoritmo de indicaciones dependiendo los datos que vos vas cargando en tu historia clínica del paciente? Performance status, líneas de tratamiento, hormonoresistencia o no, etcétera. Entonces, de esa manera también yo me desligo o me desvío de una indicación. Entonces, hay muchas herramientas, como lo decía Dino, que uno puede incorporar para un uso racional. Y cuando vos tenés un uso racional, claramente, muy probablemente eso va a ser costo efectivo, porque vamos a darle lo mejor a cada uno y no vamos a mal utilizar o malgastar tecnología o fondos en pacientes que no se van a beneficiar. Entonces, creo que hay varias herramientas. Hay ciertas aseguradoras hoy en Argentina que están basándose en datos de la vida real, relacionándose con la industria farmacéutica,
utilizado modelos de riesgo compartido de medicina basada en valor y incorporando prescripción institucional asistida. Son herramientas que a nosotros nos permiten que más pacientes se beneficien de tratamientos en tiempo y en forma. Muchas gracias, doctor. Muy completo su propuesta. Lo ha pensado, creo. No, no lo pensó ahora, lo tenía pensado de antes. ¿Qué? Venía anotando mientras decían, había que acomodarlo. Muy bien. No, gracias, doctor. Bueno, en orden le tocaría al doctor Rosso. Esto me interesa, doctor Rosso. O sea, todos me interesan, pero a veces discrepamos, pero en general estamos de acuerdo en casi todo. Roberto, ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿Cómo le dijiste, Fernando? Tú le dijiste a los protocolos clínicos o vías clínicas, que así le digo yo, tú le dijiste un nombre mucho más elegante que yo, el último que dijiste. ¿Cómo se llama? Repite el último que dijiste. La prescripción de basada en institucional asistida. Eso, mira, qué elegante. Yo no soy, entonces me cuesta inventar esas cosas. Roberto. Oye, es una bonita pregunta, pues cómo uno se imagina el mundo ideal, y ahí uno puede dar rienda suelta a su creatividad, lo que sueña, lo que le gustaría, cómo le gustaría que uno sea tratado, etcétera, ¿cierto? Yo acá anoté algunos puntos. Entonces, primero yo creo que tenemos que avanzar en el concepto de la universalidad de un plan, sea un plan único, sea un protocolo, etcétera. Y creo que en Chile, por un tema cultural, etcétera, nos gusta, yo he sido paciente también, ¿cierto? Nos gusta como paciente, como acompañante de paciente, nos gusta como equipos tratantes, la libre elección. Yo creo que la libre elección es la chotelería, tiene rol para ciertas patologías, pero no en otras. Y yo creo que oncología es una de las intervenciones, uno de los grupos diagnósticos en los cuales tenemos que entender que el paciente no va a saber, siempre va a haber una asimetría de información. Y habría que confiar, digamos, y no dejarse llevar por yo quiero mantener mi libre elección. Yo puedo diferenciar temas de hotelería, temas de acceso, pero en prestaciones o en patologías, diagnósticos de alto costo o de muy alto costo como cáncer, creo que deberíamos tener una base universal. Y esa base universal nos va a permitir ser transparentes, ser transversales, obviamente que tiene que funcionar bien, tiene que tener un acceso precoz, pero yo partiría por eso. No podemos seguir con un modelo atomizado para este tipo de diagnóstico. Lo segundo, creo que la característica súper relevante es la transparencia. Entonces, acá ¿no? tú mencionaste coloquialmente, ¿cierto? Decir, bueno, ¿por qué ese sí y yo no? Creo que esa transparencia tiene que ser súper, súper validada, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, porque el otro lo puede pagar, porque el otro está en una ISAPRE, porque ese ISAPRE sí lo cubrió y esta no, porque usted está en FONASA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa transparencia pasa por este elemento de universalidad. Creo que tenemos que incorporar con mucha importancia y prioritariamente los conceptos de costo-efectividad, pero ojo que los conceptos de costo-efectividad no son reducción de costo, ¿cierto? Yo puedo tener algo muy caro, pero si tiene mucho beneficio es costo efectivo. Entonces de repente se confunde y las contralorías o los elementos de contención de costo en cortar, y eso puede ser muy poco costo efectivo. De hecho, algo muy poco costo efectivo sería no tratar a alguien y que consuma atenciones de urgencia, hospitalizaciones, licencia, y yo digo, bueno, no gastamos en una droga cara, pero al final mi paciente gastó mucho. Y eso es muy poco costo efectivo. Entonces, eso es número uno. Número dos, creo que el sistema que tenemos en Chile es un sistema que hemos creado, digamos, diferentes esferas y todas quieren un margen. Entonces, tengo una industria farmacéutica, tengo una droguería, tengo una farmacia, tengo una clínica que le compra la droguería, tengo un intermediario que le compra esto. Y al final todos vamos sumando cierto margen en ciertas prestaciones, una cosa que me parece impresentable que sigamos con temas de IVA, por ejemplo, temas impositivos. Entonces, y a todos esos márgenes le sumamos el 19%, que además alguien paga, ¿cierto? Sea el seguro, sea FONASA, sea el paciente, sea el copago. Entonces el tema de los márgenes hay que revisarlo dentro de esta transparencia. ¿Puedo decir algo inadecuado, doctor? Me he portado súper bien, pero tengo que decirlo. Aquí también los doctores marginan también con estas indicaciones. Todos.
¿Ya? Lo tenía que decir, no me podía quedar callado. Lo otro dentro de esta eficiencia y costo efectiva, que repito, no es no dar los tratamientos, sino que tú podrías también tener modelos de compra centralizada. Yo creo que Senabas, el modelo del DAC, licitaciones, le dan un ejemplo al sistema privado de eficiencia. Tienen otras falencias, ¿cierto? Pero la compra centralizada y la centralización es muy, muy, muy buena, digamos. Y finalmente, dentro de esta costo efectividad, es dar a quien lo que corresponda. Muchas veces decimos, no, esta droga no está, no está, no, no. Oye, pero quizá podría estar para el 0,5% de la población y validemos que esas indicaciones correspondan a la indicación, pero no significa que no esté para nadie y al contrario, la que sí está, por ejemplo, en un vademécum, la puede usar a destajo cualquier persona de una manera muy poco costo efectiva, digamos. ¿Ya? Creo que como cuarto punto, sumando eso, me imagino que este mundo ideal en esta pregunta tuya, Sergio, creo que tenemos que entender que las guías clínicas tienen que tener la madurez para diferenciar qué es lo que está recomendado y qué es lo que el sistema puede pagar. Muchas veces en la guía clínica limitamos, ¿cierto? O la autoridad limita y dice, no, es que eso no lo vamos a poner acá porque no se puede pagar. Son cosas diferentes. Yo creo que hay que generar guías como recomendaciones, pero eso no tiene una obligatoriedad de pago. Podemos hacer una segunda guía de lo que se pueda pagar, y ahí mejoraremos, priorizaremos, etc. Creo que otro elemento, y una vez me tocó hacer una presentación, y este fue uno de los ejes centrales de esa presentación, es que uno no puede ser juez y parte. Entonces, uno de los elementos que tenemos a nivel local, nacional, ¿cierto? Es que las guías están dictadas por la autoridad y al final esa autoridad es quien tiene que proveer el financiamiento vía un seguro público llamado FONASA, es quien tiene que proveer la entrega de la prestación y el manejo de la lista espera, ¿cierto? A través de la red pública, y además es quien dice si lo puede o no pagar. Por lo tanto, ahí digo, bueno, ¿qué tan transparente podrá ser eso si yo mismo tuviera que escoger lo que puedo hacer y lo que puedo pagar? ¿Ya? Y ahí uno mira modelos que han podido pasar a través de eso, como el modelo de Reino Unido, el NICE, que tiene otros problemas, digamos, pero al menos tú dices, mira, ¿sabes qué? Tenemos una comisión experta que tiene recomendaciones, quien transparentemente dice que si eso se puede pagar, tiene cobertura, ayuda un poquitito a negociar, pero es transparente y no está determinado por el sistema de salud o por el seguro, ¿cierto? Y finalmente, para cerrar como la guinda, que es lo que partimos conversando, creo que tenemos que acostumbrarnos a hacer reportes adecuados de resultados sanitarios. Entonces, esos resultados sanitarios tienen que ir desde que los clínicos reportemos bien en la ficha, hagamos buenos informes, tabulemos, las instituciones hagan lo mismo y hagan el pooling de data, la autoridad, los seguros, la ISAPRE, la industria farmacéutica muchas veces se acerca, ¿cierto?, a financiadores, a prestadores, buscando introducir ciertas intervenciones, y creo que ellos también, dentro del know-how que tienen, aquí estamos hablando de transnacionales, ¿cierto?, deberían ayudar en ese impulso de la tabulación, de la recolección de data local. ¿Ya? Creo que eso es crucial y muchas veces lo delegamos en la autoridad. Entonces decimos, bueno, la autoridad tiene que hacer un registro de casa. Podríamos partir con temas institucionales, de seguro, ¿ya? Eso, probablemente hay muchas cosas más, pero para dar tiempo a la discusión y al resto. Roberto dijo que iba a decir cinco cosas, pero dijo como 10. Entonces aquí está pintado a Una presidente. publicidad engañosa. Está pintado a presidente. Va bien encaminado a presidente. Promesas incumplidas. Claro. Ignacio, ¿qué opinas tú de qué harías tú? En eso estamos. ¿Qué te Estoy gustaría? de acuerdo con Roberto en casi todos los puntos que dijo, ¿eh? En el fondo, nosotros tenemos el cáncer es un problema serio. Y es si uno dice, yo no quiero repetir lo que ya se ha dicho, pero lo que nosotros tenemos en mente y lo que nosotros trabajamos es porque cada persona reciba el tratamiento que le corresponde de acuerdo a lo que sabemos. Independiente de quién sea esa persona, de acuerdo, independiente de su capacidad de pago, independiente si vive en Santiago o vive en provincia, y eso es como la meta que tenemos enfrente, pero eso necesariamente es un esfuerzo colectivo. El problema es que lo vemos como un esfuerzo individual, que depende de que el médico decida indicárselo, pero eso no tiene sentido, digamos, porque en el fondo el cáncer es un problema demasiado complejo como para que las decisiones pasen por una persona. En el fondo esto requiere de un esfuerzo
un esfuerzo como comunidad, y este esfuerzo de comunidad tiene que ver con cierta estandarización del cuidado, pero si esta estandarización del cuidado no tiene que verse como algo genérico, sino que tiene que incorporar las diferencias que puedan tener, las legítimas diferencias que puedan tener las personas en términos de sus valores y preferencias, en términos de las de sus posibilidades, pero que haya cierta estandarización. En el fondo, no, como dicen, no puede ser que una persona, su pronóstico dependa de dónde, en qué comuna reside, que hay cuántos estudios que muestran que en el fondo la mortalidad por distintos cánceres aumenta de acuerdo a cuánto, dónde la persona reside. Eso es esencialmente injusto. Y yo me voy a decir, es inmoral. Por lo tanto, en el fondo tenemos que llegar hacia allá, y como les digo, yo creo que eso solamente se logra a través de un esfuerzo conjunto. En el fondo, acá todos los actores y todos los que somos parte de este proceso tenemos que poner nuestro granito de arena, poner nuestras mejores capacidades para que esto resulte. Así que yo estoy de acuerdo con las medidas concretas que anunció nuestro presidente Rosso. Solamente quiero añadir, digamos, en el fondo, el ideal sobre los cuales nosotros trabajamos. Ya, estupendo. Súper bueno tu punto en cuanto a que sea algo país, ¿ya? O latinoamericano, o mundial, lo que sea. Porque efectivamente aquí hay claramente inequidad, ¿ya? Inequidad además con los otros pacientes de las otras enfermedades, ¿ya? Porque efectivamente hay muchas intervenciones que pagamos que eventualmente no deberíamos pagar. Lamentablemente los recursos en salud son muy finitos y muchas las demandas, por supuesto. Jimé, como doctora que ve pacientes todo el día, sistema público o privado además. Eso. Mieloma. Mieloma, vale, con el mieloma. ¿Qué propone usted, doctor? ¿Qué le gustaría que pasara? Bueno, le han dado harta idea a todos los doctores, son todos muy capos. Sí, pues, o sea, mira, mirando desde los dos mundos, uno pensaría que quizá la brecha es muy grande, y lamentablemente en cáncer es así, pero tampoco es tanto porque los costos son tan altos que la verdad empieza a ser privativo para todo el mundo. No hay bolsillo que aguante, ni seguro que aguante los costos ni la duración de nuestros tratamientos. Yo también estoy súper de acuerdo con ya había anotado aquí en el fondo unión de experiencias, que principalmente un poco lo que hablaba Ignacio, que tenemos que actuar más en conjunto, quizás compartir más lo que hacemos. Obviamente el registro es como la base de todo para poder hacerlo. Y una cosa que a mí me parece súper importante, que lo tocó por ahí Ignacio también, es la descentralización. Que en el fondo en Chile seguimos estando, Santiago sigue siendo el centro de todo. Los centros de trasplante, los centros que tienen mayores recursos, está todo acá. Y no se ha trabajado mucho. Yo creo que el crecimiento de la parte de la red oncológica, en verdad, que un poco lo que me toca a mí, debiera ser un crecimiento lógico en términos de infraestructura, de las tecnologías que se dan, de los medicamentos que se dan. No puede ser que, no sé, yo trabajo en el Hospital Salvador y de repente, claro, nosotros de repente no nos quieren porque damos algunos medicamentos que otros hospitales, siendo el mismo sistema público, no podemos dar. Y eso es porque también hay, creo que una visión parcial de las autoridades de cómo dar las cosas y de cómo distribuir mejor los recursos. Entonces yo creo que la inequidad se da entre el sistema público y el privado y dentro del de la cosa personal, y eso no puede ser. Por el fondo tenemos que ponernos de acuerdo, compartir lo que hacemos, analizar nuestras intervenciones. En el fondo, si vamos a dar, no sé, el RECHOP, bueno, veamos, el RECHOP no está sirviendo o no nos está sirviendo. Y así es, yo creo que es la única forma de cambiar y avanzar. Y ojalá, pues, mientras no cambie el modelo que tenemos actualmente, ojalá poder tener experiencias conjuntas con la clínica. A mí me ha pasado que, como trabajo en público-privado, llevo la experiencia de la clínica, que a veces me parece que es menos engorrosa que en el hospital, y en el hospital a veces lo aceptan, y lo mismo acá, de repente cosas que son muy simples y aquí uno, como tiene todo a disposición, de repente se enreda y al final parece ser mucho más simple si lo vemos de una mirada como más pública. Entonces, en general, si uno pudiera compartir esas experiencias, quizás hacer más
cosa en conjunto, trabajo en conjunto, podríamos quizás mejorar un poquito esa brecha. Creo que también va por una cosa de administración, de actualización, de registro, full registro y descentralización de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Jimé. Muy importante eso, porque aparte de la diferencia público-privada, está la diferencia de dónde uno vive, que muchas veces empeora la situación de los pacientes y el acceso. Tal cual. Dino, le toca al ministro. ¿Qué nos propone? Okay. No, yo ya no estoy, estoy de vacaciones hasta el 18 de octubre. Eso ya, sí. Se va al mundo de la academia. Claro. Sí, bueno, es relevante lo que acaban de decir. Yo creo que de una otra forma una experiencia que tuvimos durante el desarrollo de las guías de práctica clínica recientes, digamos los últimos años, es que posteriormente estas servían para efectos de informar la toma de decisiones en temas de la cobertura. Era la base de la generación de los nuevos GES, en el caso de algunos casos Ricardo Soto y algunas, y también de lo que fue la cobertura DAC. Fue una muy buena base para efectos de poder avanzar. Y esas guías clínicas tienen todo el background y el insight de los equipos clínicos del nivel local, que no son cuatro personas que se sientan en MyGuide 541 a escribir la guía solamente, sino que son paneles bastante diversos. Y en el caso del DAC también se intentó avanzar también con la participación de clínicos de regiones, no solamente de acá de Santiago, del sistema público, del sistema privado. Entonces, avances en ese sentido se han realizado. Probablemente los siguientes pasos es expandir este tipo de herramientas. Concuerdo completamente con lo dicho anterior. Es importante poder avanzar hacia un registro nacional del cáncer que nos permita tener información a nivel nacional, tanto para las guías clínicas, para la evaluación de tecnología sanitaria, para la toma de decisiones en política pública y para informar también las decisiones clínicas a nivel del box de la interacción clínico-paciente. Así que en ese sentido concuerdo con lo indicado. Probablemente las dos grandes lecciones o dos grandes desafíos que yo creo tenemos en términos generales es por una parte transparencia en términos de cómo se toman las decisiones, transparencia en términos de las estructuras de costo de las farmacéuticas, transparencia en los datos de los estudios clínicos que se van realizando. Y participación de todos los actores, nadie debiese estar excluido en esa discusión. Yo creo que es un esfuerzo colectivo, como decía Ignacio. Muy bien. Bueno, Ignacio se tuvo que ir a cuidar a un hijo, así que ya se fue. ¿Ya? Eso pasa con los hijos, hay que cuidarlo. Y se acaba de integrar hace unos 5 minutos el doctor Arancibia, ya que yo creo que ha escuchado bien poco del seminario porque estaba en la trinchera, ¿cierto? Que siempre es muy valorable. No sé, doctora Arancibia, no sé cuánto tiempo tenemos. Dos preguntas, ¿cierto?, que mandó la audiencia. No sé si Jorge, con lo que alcanzó a escuchar, estamos en la segunda ronda de intervenciones de cada invitado al seminario. Lo que le estábamos preguntando, ellos estaban tratando de explicar, era cómo le gustaría, ¿cierto?, que fuera nuestro sistema, ¿cierto?, en oncología, para que el acceso a medicamentos en oncología, ¿cierto?, y otras prestaciones, no solamente drogas, ¿cierto?, sea justo, ¿cierto?, transparente, y cómo desde tu visión como oncólogo médico, ¿cierto?, que muchos pacientes al día, está claro, ¿cierto?, por lo que te ha pasado, ¿cierto?, ¿cómo ves tú que te gustaría que fuera esto, más allá de la evidencia científica que tenemos disponible, que muchas veces es la única fuente de decisión que muchas veces tenemos para indicar esta droga? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera este sistema? Breve, sí, porque ya estamos, creo que, llegando a la hora final del seminario. Hola, Sergio. Ya, breve también. Mira, a mí me hizo mucho ruido el enfrentamiento que se tuvo con la pandemia. El enfrentamiento que se hizo a nivel transversal, público, privado, Fuerza Armada, creo que dio un muy buen resultado. Y de repente en la interna lo hemos conversado con otros colegas, de aplicar ese modelo un poco pa el tema oncológico. Es cierto, de repente a uno le, cual más, cual menos, uno está viendo la cosa de la tecnología de punta, los últimos fármacos,
pero en muchas partes se necesitan dar AC, dar Folfox, Taxano, que son las cosas simples, y no hay acceso, es lo que he estado dando toda la tarde, puras cosas básicas, y a veces nos perdemos en estas luces. Yo creo que la unión público-privada, Fuerza Armada, el modelo de la pandemia, hay que replicarlo porque yo creo que funcionó bastante bien. Y creo que hay que agarrarse de eso, de hacer un modelo para, primero, las cosas básicas, segundo, las cosas de más alta envergadura, porque el DAC es claro que es un empujón bastante importante, pero las realidades a nivel país son disímiles al acceso a un escáner. Pide un escáner para que te den una hora en un mes, que después te lo informen en 2 meses más, y que después vaya el paciente al tercer mes. Pasaron los timings, el paciente no se va a poder ver acorde la decisión en el DAC, que de repente lo suben, que no lo suben, que se traspapeló. En fin, yo creo que hay que un poquito poner el hincapié en una cosa que vea como el gran hermano, ver un poquito el ojo, pero también pasarlo pa distintos, descentralizarlo un poco para algunos centros, porque si no tenemos esta cosa de DAC que funciona solamente en Santiago, a mi modo de ver. Pucha, yo creo que la pega es tremenda, no he estado ahí, pero decidir sobre tratamientos caros con una visión, pucha, te sonó el celular o pasó una mosca y decidiste otra cosa. Yo creo que es muy difícil, cada vez estamos viendo más pacientes y cada vez se están viendo más pacientes, una patología mucho más frecuente. Yo creo que concordamos de cuando tú hiciste la beca y yo también, la avalancha de pacientes que se han venido en estos últimos 5 o 6 años ha sido enorme. Hay que agarrar el tema de distintos puntos de vista, de la infraestructura, de la, el recurso humano, del recurso material, pero yo creo que se han dado pasos agigantados, pero falta un poquitito el tema de coordinar un poquitito, no sé si con una sola parte, pero en distintas zonas para que podamos llegar a alguna cosa más que sirva. Y si realmente el medicamento de alto costo que estamos dando está impactando, ¿no? Porque de repente también te quedas con eso. Escuché un poquito de tener la data de si está funcionando el fármaco A, el fármaco B, porque una cosa es el estudio clínico y lo otro es también qué pasa en la vida real. Y eso se ve que de repente hay algunas cosas que no dan el ancho. Y bueno, es lo que tienes también. Ya. Bueno, Un poquito, una visión. Sí, qué bueno que el doctor llegó sin haber escuchado a Fernando, porque en el fondo desde la práctica está diciendo lo mismo que hemos conversado todo el seminario, que es bien distinto el artículo científico que la realidad, cuando no tiene hora para la imagen o para la consulta médica o lo que sea. Así que buen aporte, doctor. Bueno, voy a hacer las últimas dos preguntas para ir cerrando. Estamos un poquito atrasados, pero poco. La primera pregunta es para el doctor Petracci, ¿ya? Del doctor Sepúlveda, ya que no sé de dónde es, pero gracias por su pregunta, doctor. El doctor pregunta, volviendo hacia la medicina basada en la evidencia tradicional, ¿ya? O sea, sacando el tema de la real world evidence, ¿qué endpoints son los más útiles, cierto, sobre vida global o libre de progresión para la práctica diaria habitual, cierto, en esta decisión que tú decías que le toca al doctor, cierto, de decir si esta cosa va o no va, ¿ya? Más allá del avance que probablemente podamos generar en el futuro, cierto, para incorporar nuevos indicadores para decidir. Pero, ¿qué es lo que habría que usar ahora? También nos sirve a nosotros como contralores, cierto, Roberto, porque yo me fijo en la sobre vida libre de progresión más que en la sobre vida global, aunque me retan a veces los doctores. Sí, yo creo depende quién lo vea, ¿no? Si yo me paro como paciente, claramente quiero vivir más y quiero vivir con buena calidad de vida. Si me paro como financiador, también quiero que los pacientes vivan más, pero con el menor costo y gasto posible, ¿no? Entonces, ahí entra en juego primero
¿Ante qué, por ejemplo, si tomamos el modelo de cáncer de mama, ante qué variante de cáncer de mama estamos hablando? No es lo mismo modificar o ir detrás de un endpoint como es la sobriedad global en un cáncer de mama triple negativo, en el cual lo único que marcó la diferencia es y poquito la inmunoterapia en pacientes PD-L1 positivos, a ir detrás de cáncer de mama hormono receptor hormonal positivo, en el cual realmente hubo un cambio de paradigma en el beneficio en sobrevida cuando utilizamos las drogas en forma temprana. O en cáncer de mama HER2 positivo también, que cada vez estamos sumando más drogas en primera, segunda, tercera línea que tienen impacto en sobrevida. Entonces, ahí es como me paro yo para seleccionar una droga y dependiendo en qué variante de cáncer de mama y en qué línea de tratamiento. Y también esto lo podemos extrapolar cuando hablamos de drogas de alto costo en cáncer de mama temprano, cuando hablamos de olaparibat adyuvante para pacientes con BRCA mutado, cuando hablamos de abemaciclib adyuvante en pacientes de alto riesgo, etc. Entonces, depende qué endpoint yo voy a tomar para decidir la estrategia de tratamiento de mi paciente. Y después va a estar modificada por las características del paciente, sitio de enfermedad, medicación concomitante, performance status, si es hormonosensible, hormonoresistente, etc. Entonces, hoy en día claramente en un cáncer de mama hormonosensible, muy probablemente la sobrevida global sea lo que dicte la decisión terapéutica basada en el complemento de los datos de estudios randomizados y los datos de la vida real. Ahí es cuando uno se pregunta, y por ahí, lástima que no está, que se fue Ignacio, cuando el volumen de datos mata al hazard ratio de un estudio randomizado, ¿no? Cuando vos tenés estudio de la vida real con 500.000 pacientes que demuestran que usar una droga en primera línea impacta en sobrevida, pero cuando vos hiciste el estudio de investigación, el endpoint de ese estudio fue la sobriedad libre de progresión y no te dio beneficio en sobrevida, ¿qué haces? ¿Modificás tu estrategia de tratamiento de una droga que venís usando hace 5 años o cambiás la selección? Así que creo que ante tu pregunta la respuesta es depende de la variante de tumor, depende si es enfermedad avanzada o temprana y depende en qué línea de tratamiento estemos hablando. Claramente en los tres tumores, triple negativo, cáncer, HER2 positivo y receptor hormonal positivo, el endpoint primario en primera línea es la sobrevida global, claramente. Con mayor o menor beneficio, ¿no? Pero... Muy bien. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo ya. Francisco, no sé si quieres unas palabras de despedida a nuestro seminario. No sé si quedó contento o hay quejas. Sí, de Jorge Arancibia, que estuvo tan poquito nomás. Pero sé que estaba ahí en la trinchera, como decías tú. No, gracias, Jorge, por sumarte de igual manera a pesar de que estabas con harta pega. Darte las gracias, Sergio, desde ya a todos los que siempre te hemos convocado, nos apoyamos en COSAMIS, justamente en la última jornada donde tuvimos una conversación como esta que fue muy, muy interesante. Ahí, claro, nos pasamos harto rato más de los minutos esperados. Teníamos también a Ana María Ciudad en representación del equipo, así que bueno, tuvimos una conversa muy buena. Esta dejó la vara alta, yo creo que es un tema que podríamos volver a tocar desde otras perspectivas también, porque esto de cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo bien, en la medida de que uno lo plantea, lo invoca. O sea, van ocurriendo las cosas, no quedarnos solamente con las brechas que tenemos hoy día por cubrir, sino que dar las ideas que podrían el día de mañana convertirse a lo mejor en un plan de salud universal, pero que incluya cosas también especiales y universales a lo mejor para lo que es el paciente oncológico y no tenga que enfrentarse a decisiones de acuerdo al bolsillo. Eso es un tema que por lo menos a nosotros nos afecta mucho desde el punto de vista del cáncer, que el paciente tenga distintas oportunidades de acuerdo a su situación económica. Lo que hablábamos alguna vez de la toxicidad económica respecto a lo que se incorpora en el ciclo vital del paciente oncológico. Bueno, darle las gracias, Fernando, por estar con nosotros desde Argentina y por ponernos en contexto en 15 minutos, que fue, o 12, que fue un récord. Un sí. Récord, ¿eh? Con la presión que recibió el moderador al principio. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Era la tarea del moderador por lo demás. Dino, desde ya, muchísimas gracias y mucho éxito en tu nuevo desafío. Jimena, un placer, como siempre, conversar contigo y estar contigo en una sesión de esta. Gracias, gracias, gracias por estar aquí representando a tu especialidad. Igual que Roberto, el presidente, que nos llevó a otros niveles, obviamente, en la conversación. Porque, yo anoté todo, le voy a copiar toda la idea. Tenemos un ministro y un presidente, qué mejor. Y a Jorge, por supuesto, y a Ignacio, que tuvo que ir a ver a los niños, que me parece muy bien, habla muy bien de Ignacio. Y a Sergio, amigo, muchas gracias, como siempre. Estoy comprometido también para verte el lunes ahí en la jornada de la Fundación CARE, en esto que es la...
la concientización del cáncer de mama, que, bueno, de hecho, sea de paso, lo tocamos en hartas partes de esta conversación. Así que nos juntamos en alguna otra jornada de la Fundación. Prontamente vamos a tener también una actividad a fin de mes con pacientes, con cirujanos, con oncólogos. Vamos a hablar de cáncer de mama, prevención, diagnóstico, tratamiento e innovación, ¿eh? Y cómo lo financiamos y acceso. Gracias a todas y a todos por sus preguntas. Todo esto ya quedó grabado en las redes de la Fundación, así que nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Saludos a todos. Abrazo grande.